el platito de jabón que me haga. Uy, uy, que se cae. Que se cae. Que se ve o no se ve, que se me va a caer jamón. Que me lo ha traído mi madre para que lo pueda poner aquí en el directo. Porque yo pensaba montar una casetita de feria, tú sabes, más o menos discretita, con mis lunares y mi flamenca. Pero claro, ahí llega mi madre, trae para acá. Me ha traído langostino. Señores, por Dios, los langostinos. No quiero ahorcar mucho que se me van a caer. Me ha traído los langostinos, los, el jamón, el queso, la manzanilla de San Lucas de Barrameda, claro que sí. Y me ha dicho, tú no te puedes montar una caseta de feria sin jamón, sin langostinos. Bueno, pues nada. Total, que viene mi madre para acá corriendo, me la ha hecho dar mucha vuelta hoy la pobre. Muchas gracias, mamá, por ayudarme a montar este tingladito. Pues nada, mira qué mono. Mira, de mi madre también. Me la ha regalado. Ay, monísimo, ¿eh? Me diga que no, ¿eh? Mira qué volanteo, más mono. ¿Eh? Ahora qué calor da. La flamenca cuando estamos en la feria. No me digáis que no parece que estamos en Tuba. Parece que estamos metiendo en una bolsa de basura. Ay, qué calor más grande. Bueno, pues voy a sentarme aquí. Voy a brindar con ustedes. Me voy a echar un poquito de manzanilla. Sola, porque Paula no puede, claro. Y como estamos todavía confinados, pues no puedo invitar a nadie. Aunque lo mismo se me encasqueta el vecino. Hola vecina, Mercedita, si está por ahí y te quiere tomar la manzanilla, te puede venir para acá. Bueno, pues brindo por todos ustedes, por acompañarme en cada directo. Ahí va. ¡Salud! ¡Ole, ole! Mi traje, mi flor, mi volante y mi manzanilla con mi jamón y mis cosas. No me digáis ustedes que no nos hemos montado aquí una feria de verdad, ¿eh? ¿Eh o no? Volante por todos lados, zapatos de baile. Lo que pasa es eso. Que las que sepan ya, las que conozcan, porque yo tengo aquí gente de todas partes. Os digo que sí que es muy bonito vestirse de flamenca. Que es muy bonito los volantes, esto, pero luego las flamencas en la feria pasamos una cara increíble y después no nos podemos mover mucho, ¿eh? Esto hay que decirlo, pero nos encanta. Yo llego a mi feria, eso sí lo digo, yo llego a mi feria y ahí están mis niñas de disquedada, que quedamos siempre todas las ferias para irnos todas juntas, y yo siempre mis trajes de flamenca. Yo tengo que... espérate, que voy a ayudar a Paula, que no se puede quitar el traje. Ven, 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 aquí Paula. Ahí. Que es que los trajes ahora lo que tienes es eso, que no se puede quitar solo. Los trajes nos tienen que ayudar. Pues eso, yo llego a la feria y yo mi traje de flamenca siempre. Yo lo tengo que vestir siempre de flamenca. Y eso es un traje de flamenca, no los de baile, porque claro, los de baile son diferentes. El volanteo es diferente, la falda no es igual. Esto suele ser más de pose, más de maniquí. Y los de baile pues suelen ser un poquito más cómodos, claro. Siempre preparado para eso, para poder utilizar la falda y para poder bailar con ellos. Entonces pues tengo mi madre aburrida, porque tenemos allí un cuarto solo para los trajes y tengo pues la mitad son míos de baile y la otra mitad son de la feria, que también ocupan mucho sitio porque con el tema del volanteo pues siempre ocupan más sitio que cualquier otra ropa. Entonces pues mi madre cualquier día me echará de allí. Me dirá, se acabó, estoy harta ya de tus trajes, estoy harta de estar siempre volando los trajes, la pobre. No me estoy acordando de ella porque la llevo teniendo todo el día entero de mandadera. Me hace falta que me traiga los langostinos, me hace falta que me traiga la silla de Nea. No me digáis que no está esto bonito, ¿eh? Con mi silla de Nea, mi mantón, ¿eh? La verdad es que parece, me da a mí la sensación como que estamos en feria, estoy muy contenta. Porque, hombre, muy contenta en el sentido de que por lo menos hemos podido traer las ferias aquí a casa. Y bailar a sevillana con mi niña, ponernos los trajes, el recordar esta época poniéndote las flores, recogido del pelo, que no sé qué me ha quedado del recogido, no sé si se verá ahí el recogido, no sé. No sé lo que tengo ahí, Paula, ¿tengo el recogido todavía? Sí. ¿Se ve algo? Sí. Pues eso, el recogido, las horquillas, nada más que el olor a laca, ya me recuerda desde pequeñita, mi madre recogiéndome el pelo y otra cosita que también, esto se ha perdido un poquito, pero en Luna, no me digáis ustedes, muchas de las que vamos a la feria,
el típico lunar este, cuando cogía, por lo menos la mía, ¿eh? Mi madre cogía el lápiz negro, te hacía así, lo mojaba con la luz un poco y te hacía ¡plah! Y te plantaba el lunar de la flamenca, que yo no sé de dónde viene esa tradición. La verdad es que tengo curiosidad por saberlo. Pero vamos, era interesante ver tú con tu luna aquí y te sentías tú con esa luna más flamenca. Hoy me iba a coger caracolillo, pero no nos daba tiempo. Es que es verdad que hasta los volantes y todos los trajes estaban guardados, he aparecido por allí por casa y madre para recoger los trajes, ahora estaban guardados, quiera que no, estos trajes se arrugan. Y tú sabes, la he vuelto un poquito loca con el jaleo este que tengo montado aquí. Pero ha merecido la pena. Yo estoy muy contenta porque estoy recordando la época esta, que para mí es la época más bonita que yo vivo. Yo ahora estoy también en las clases, hacemos más espectáculos en esta época. Hacemos este año, pues evidentemente, pues no. Pero por lo menos me hace recordar la época que más me gusta, la más bonita. Bueno, pues nada, yo no sé si Paula estará lista ya por ahí. Yo es que el jamón y el quesito yo lo voy a probar aquí con ustedes para dar un poquito de envidia. Pero prefiero probarlo luego, porque estoy con el traje en tu mano. Prefiero ponerme ahora también la ropita para poder dar clase y luego voy a brindar otra vez por ustedes, que la manzanilla ya me ha subido un poquito. Y voy a comer también un trocito de jamón y quesito y eso, ¿vale? El langostino, pues, no tengo quien lo pedir. Así que nada. Pues, Paula, ¿qué? ¿Cómo va? Ponte los zapatos aquí si quieres. Mira, hoy, como teníamos preparado el tinglado este de la feria, pues no hemos preparado la clase para hoy. Sí tengo algo preparado, pero lo voy a dejar para el miércoles que viene, ¿vale? Que vamos a hacer, para el miércoles que viene vamos a hacer tango flamenco. Yo creo que os va a gustar porque son bailes también muy típicos de aquí de la feria. Lo que solemos bailar son bailes fiesteros. ¿Vale? Y lo dejamos para el miércoles que viene, ya que hoy nos hemos entretenido un poquito más con el jaleo este de los volantes y de la feria. Y hoy vamos a repasar la bulería de los miércoles anteriores, ¿vale? Entonces ahora cuando Paula ya termine de vestirse, no sé yo si ya está la artista termina de vestir, creo que sí. Ella se va a quedar aquí y me voy a yo a quitar el traje, ¿vale? Mira qué flor más buena. No me digáis ustedes que yo no, que me la he puesto con dos horquillas, porque claro, no tengo ni horquilla ni nada, no estaba yo preparada para esto. Una que decide las cosas, a última hora dice, pues no, que me he montado la feria y hay que buscarlo con las horquillas y todo. Bueno, Paula, y no, vente para acá. Y viene la nueva Paula. Viene la nueva Paula. ¿Tiene calor, Paula? ¿Qué calor pasa con el traje, verdad? Uy, la peluca. Ahí, ¿te quieres saltar la trenza para hacer la bulería? Pues alguien así. Ea. Pues nada, os dejo con Paula. Ella va a hacer su bulería de los miércoles anteriores. Voy a poner un poquito de compás. Me voy a quitar mi traje de flamenca y me vuelvo, ¿vale? Venga, pues nada, Paula, te dejo a ti, ¿no? ¿Tú lo pones? Vamos allá, flamenca. Thank you.
Pues voy a hacer yo la mía, voy a recortar la muñeca 2, ¿vale? Venga, dale un poquito de la Paula. Vamos a hacer
la bulería 1 y la vamos a ir repasando desde el principio, ¿vale? Venga, que ya estamos las dos. Vámonos. Vamos a quitar el compás. Venga, vamos, Paula. ¿Tú quieres aquí, Uri? Paseito.
aquí. De aquí, arribita, hacemos pa. Y ahora aquí, los coditos arriba. Ta, 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 ta. ¿Vale? Pa, tatico, pa, pa, pa. Coditos arriba. Eso es. Pa, tatico, pa, pa, pa. Seguimos. Grande. Papá, papá, pa. Y cabeza. ¿Vale? La cabeza es un i. I. Sería i. Solo ahí. I. ¿Vale? No le metamos la cabeza fuera de tiempo porque entonces se vería muy raro. Tenemos que intentar meterlo a tiempo. Sería eso. 7, 8, 9 y 10 y 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 1, 2. Y 1, 2. ¿Vale? Sería 6, 7, 8, 9 y 10 y 1, 2. 1, 2, 3 y 1. Ahí tenemos que meter la cabeza. Si la metemos en tiempo fuera de compás, se vería muy extraño y habría algo ahí que no cuadraría, se vería raro, ¿vale? Tu baile. Entonces tienes que intentar que entre el y un pa, ¿vale? Venga, pues lo hacemos una vez desde la recogida de la letra y lo sigues, Paula. Pa. 6, 7, 8, 9, 10. Lo practicas, lo haces varias veces, muy repetido, y te suele
quedar rápido con los pasos. Normalmente me suele pasar en mis clases. Pero donde está el truco y donde realmente tenemos un poquito más de dificultad para que te salga natural, bonito y con un poquito de aje, como yo digo, pues sería siempre en los rellenos de paso a paso, los enganches. Si yo de aquí, 1, 2 y 3, sé que son 3 golpes y luego son 2, 1 y 2, papá, papá y 1, 2 y me quedo aquí y luego hago este, se queda todo muy frío, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso, ¿vale? Que yo voy dando truquitos siempre y voy intentando de asesorar un poquito en lo que no es técnica. La técnica ya creo que la tenéis, porque esta bulería llevamos ya unos cuantos miércoles. Entonces, como la técnica está, quedaros con lo que realmente luego se va a quedar uno, y es lo que llega realmente, los pellizquitos. Meterle ese aje, ¿vale? Entonces, quedaros con la cosita esa. Hacemos la llamada y seguimos. Pasito de bulería. Un, dos. Paula, muy bien. ¿Qué arte le pone esta niña siempre? Oye, ni porque nos hayamos, porque el traje de flamenca y la sevillana que hemos hecho ahí, con lo que hemos sudado, ha cansado un poquito, pero ella le echa harta todo. Ella siempre se agarra y siempre lo hace con ganas. Bueno, Paula es que lo que quiere coger ya es la tapita de jamón. Paula quiere terminar. Porque yo desde que lo trajo la abuela, su abuela, digo, ay, jamón, yo quiero jamón. Y yo creo que ella lo que quiere es terminar la pataguita para coger ya su trocito de jamón. Que estaba diciendo que bulería, yo cuando digo cuatro bulerías es que picamos cuatro veces. Si hacemos izquierdo, derecho, izquierdo y picamos para acá, que es el primero que picamos, eso es una bulería, ¿vale? Paso, bulería. Pam, pam, pam. Dos. La cadera con el bracito izquierdo antes de recoger para la llamada, ¿vale? Mira, pues Paula, hablo muy despacito y contamos los picados. Cuatro. ¿Desde la llamada? No, desde pasito de bulería. Ah, vale. Pasito de bulería. Anteriormente. Metemos aquí izquierdo y ya le metemos ese recorrido, los tres golpes de la llamada, hacia la izquierda, ¿vale? Desplazo el cuerpo a la izquierda. Abro y llamado. Pam, 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 pam. Botito, botito, pam. Rin, bracitos a los riñones, marco cadera, pam, 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 ¿vale? Y nos vamos ahí a la coletilla para cerrar la bulería. Vas a hacer pasito de bulería, la llamada y nos vamos a la coletilla. Eso es. Vamos allá. Y ahí está. Izquierdo. Tra, tra, tra. Coletilla. De mi usted. Eso es. Y alta, pero si no, pues le metemos un golpecito ahí de cabeza, en plan baruja, como la mujer esta que va, yo lo digo muchas veces en mis clases, la mujer esta que va a reñir al niño cuando está en la playa, se mete muy al hondo, y dice, niño, que todavía no te sales del agua, ¿no? Más o menos algo así, no me voy a poner yo ahora a hacer teatro, pero más o menos como si estuviéramos ahí riñendo al niño, al nene, ¿vale? Sería pa, 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 y uno, dos y tres. Completa.
empezamos con el pie derecho, pero para irnos a la izquierda. A la izquierda le metemos aquí y a la derecha a la rodilla. A la izquierda, aquí, a la derecha, a la rodilla. Los tres golpes de la izquierda es más despacito. Pam, pam, pam. Y los tres de la derecha son más rápidos. Pa, pa, pam. ¿Vale? Sería así. Y pam, pam, pam. Coditos arriba y palillito. Un, dos, uno, dos, tres y...
recogemos aquí a la derecha, ¿vale? Preparando los brazos para recoger el peso aquí y luego hacemos pa y mira este, en seco. Cogemos y pa. ¿Vale? Lo tenemos que hacer pa, en seco. No hemos hecho nada y lo hemos hecho todo. No hemos hecho nada, me refiero a que no hay pasos ahí muy difícil que hacer, porque lo que hacemos es aquí, aquí y aquí. No hemos hecho nada, pero lo hemos hecho todo, porque este trocito de aquí tiene mucho pellizco, ¿vale? Pa. Ese trocito tiene mucho pellizco. Mira, lo vamos a hacer entero. Lo vamos a coger desde coletilla. Pa. ¡Que mire usted! ¿Vale? Bueno, pues truquito que espero que os sirva, que os guste y que se lo apliquéis. Si tenéis alguna pregunta de algo que a lo mejor no lo sabía explicar bien o no lo había entendido, me lo hacéis a saber y yo siempre, como siempre, os leo y os, para cualquier cosita os contesto. Si a lo mejor es algo que no puedo contestar por escrito, porque muchas veces no sabemos o no nos entendemos, muchas veces me preguntáis cositas y no sé exactamente a qué te refieres porque cada uno le llamamos un nombre, no sé qué paso es, no pasa nada. Tú me haces la pregunta y yo para el miércoles siguiente te la intento resolver desde aquí, ¿vale? Pues nada, bulería 1, hecha entera, la va a hacer Paula entera para que la veamos desde arriba, ¿vale? Y vamos a cogerla. ¡Vámonos, Paula! ¡Vamos, Blanca! ¡Ya está! Me quedo
le hacemos un tic de cabeza, sería tico, taca, pam, pam, y ahora hacemos taca, taca, pa, pum, pa, y pa. Porque si le hacemos esto sin cabeza, se queda frío, como os he dicho antes, ¿vale? Entonces, tenemos que utilizar pellizquito también de golpe de cabeza según en qué paso. En este sería así. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pa. Y 9 y 10, pa. ¿Vale? Lo repito. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pa. ¿Vale? Lo repito una vez más. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pa. Venga, pues lo sigo. Lo sigo. ¿Vale? Y lleva dos golpes y uno. Y arriba la rodilla. Uno, dos. Uno, dos rodillas y rodilla. Dos. Uno, dos rodillas y rodilla. Dos. Vale, le cogemos aire. Arriba, arriba. Eso es. Y arriba, arriba. Aquí, y es justo en la rodilla. Un, dos, rodilla, y rodilla, y pa, pa. Vamos, pelliquito, pelliquito, pa, pa, pelliquito, pelliquito. ¿Vale? Lo mismo, si dejamos de aquí para acá sin bailar, y lo todo hacemos abajo, se queda frío, ¿vale? Entonces, para que el cuerpo baile al completo y le metamos pellizco y aprovechemos pasitos y huecos donde no tenemos nada que hacer, utilizamos aquí los hombritos, ¿vale? Lo sigo. Vámonos. Asa, asa. Pero tiene un poquito más de zapateado. Los bracitos igual, en tercera. Y la cabecita igual, allí. Pa, pa, pa. Pa, pa. Y ahora metemos la planta izquierda con cabeza. Pico, pa, pa, pico, pa, pa. Preparo. Golpe y picamos derecho. Ta, 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 pa, y pa. Bien, este punto también es algo que podemos hacer personal. ¿Vale? Podemos hacer un do, un do, un do. Le podemos meter el un do como nos guste, ¿vale? Yo lo meto aquí. Vamos allá.
coletilla, igual, bracito a los riñones y hacemos pam, 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 pam. Aquí, pico, pam, pam. Empezamos la planta derecha. Pico, pam, pam. De aquí. Sería la que nos correspondería ahora y estaríamos todos con nuestra copita de manzanilla, que espero haberos hecho disfrutar un ratito, aunque no hayamos podido disfrutar de la feria como hemos dicho, por lo menos aquí desde mi casa, desde el salón de mi casa, haberos hecho un poquito la ilusión de lo que las tradiciones nuestras, a los que soléis ir a las ferias, a los andaluces que soléis ir, a los que los extranjeros que también os gusta y la conocéis. Y os deseo a todos pues que paséis una feliz semana, nos vemos el miércoles que viene, tenemos un tango flamenco pendiente para el miércoles que viene y quién sabe, lo mismo nos montamos todo tingladito igual. Si me duran los longos chinos, monto otra feria. Pues nada, por ustedes, señores, muchas gracias.